Bienvenidos a un nuevo episodio de Puebleando Ando, esta vez desde la hermosa población de Momil, Córdoba. Visitamos un gran proyecto denominado Museo Zenú Manos al Barro, el cual fue creado hace unos meses por personas originarias de este municipio, quienes tuvieron la inquietud de preservar el arte precolombino para las nuevas generaciones y para que ellas lo conozcan y conserven. Contamos con la guía del licenciado Johnny Llorente, director del museo, quien nos explicará los detalles de este proyecto sin precedentes en nuestra región Caribe. Entonces, él es la casita del sitio, es la que orienta el punto espiritual y ancestral del museo. La Casa Museo es producto de una asociación de artesanos del municipio de Momil que hemos conformado, y como dentro del objetivo tiene la investigación y la producción y comercialización de productos réplicos o arte precolombino. Entonces, por allí iniciamos el proceso. ¿Nos recuerda el nombre del artista? Del artista, Medardo Cavadía Cuava. ¿De dónde es él? Es señor. De aquí de Momil. De aquí de ya Momil. No existe, o sea, ya él falleció. Tiene alrededor de 125 años. ¿125 años? Sí, más o menos. Viene por netamente familiar, o sea, por herencia. De una familia a otra le va a dejar. De piña. Este cultivo de piña lo hicimos por ella resultante en el verano y empezamos por. Y eso es albahaca morada, que es la cacique, la planta cacique de aquí. La típica. Sí, la típica. Albahaca morada. Y esto es para recoger todo lo que es la contaminación del medio. Esta planta es una planta que cumple esa función de recoger la contaminación del medio, porque estamos cerca de una vía y además nos da buena suerte. Muy se bien. Llama la lengua de suegro. Lengua de suegro. Sí. Y si el lenguasegro le dicen. Y alrededor hay ajito, ají sembrado, porque de hecho también hay hortalizas. O sea, combinamos lo del ají con las plantas ornamentales. Y aquí tú ves con flores, porque hemos montado un mariposario. O sea, las mariposas aquí constantemente están visitando nuestras flores. Qué lindo. Y ese es un pequeño pozo para criadero de pescado. También para ir llevándola. ¿Y qué pescado están criando? No, le hemos hecho pescado común, resistente, que no sea, que haya que alimentarlo y no para aplicarle la comida orgánica como el estiércol de ganado descompuesto. El arte precolombino o arte prehispánico es la denominación que recibe el conjunto de obras artísticas e intelectuales, tales como escultura, arquitectura, arte rupestre, cerámica, textil, metalista y pintura, realizadas por los nativos del continente americano durante el periodo previo a la invasión europea. Aquí apreciamos el trabajo elaborado por jóvenes del municipio de Momil, en donde demuestran este arte precolombino. La cultura Zenú, también conocida como Zenú, se estableció en las ollas hidrográficas conformadas por los ríos Zenú, Cesar y San Jorge, en el departamento colombiano de Córdoba. El antiguo Zenú comprendía tres regiones: el fin Zenú, que incluía Tolú, San Benito Abad, Ayapel y casi todo el territorio Zenú; el pan Zenú, que se extendía hasta el este entre el San Jorge y el Cauca; y el Zenúfana, que se prolongaba en dirección sur hasta el centro de Antioquia. ¿Desde cuándo empezó a funcionar el museo? Bueno, el museo tiene mes y medio que empezó a funcionar. Y de empezar a trabajarlo, 4 meses. Si quieres te coloco las vasijitas arriba, porque son unas van arriba a la otra. Sí. Ah, caramba. Sí, estos son pedestales. Está un poquito pesado que tengo. ¿Eso lo venden? Sí, algunas piezas sí, claro. No todas, porque hay unas que si no son mías. Ese es otro acabado. Ese es un acabado. Siete. Eso le iba a preguntar. Más pulido. Es más pulido. ¿Y el color cómo lo? Y el color es con pintura de vinilo combinado con el dividivi.
poquito de cada cosa. Los zenúes fueron grandes agricultores, pescadores de río y mar, mineros y orfebres. Ellos pertenecieron a esa estirpe de hombres y mujeres con un destino dorado como el sol, pero adornado con láminas y filigramas de oro puro. Pero no solo trabajaron el dorado mineral, las maderas ricas de la zona y la alfarería aportaron su cuota de ingenio con el que la familia del Sinú veía el mundo. Sus vasijas y trabajo de la cerámica denotaban el espíritu comunitario. Aquí se va a construir la primera choza para la protección de las figuras antiguas, ¿sí? Que es la que deben estar en sitios donde un medio ambiente sano y saludable para que no se dañe, no se deteriore. Cuénteme, este es el árbol de la sabiduría. Sí, el árbol de la sabiduría es un árbol que nos da la sombra y nos da la imaginación, el esplendor y el apoyo mental para debatir temas de cultura y poder ir abarcando lo que es el desarrollo y el conocimiento del grupo étnico Los Juanes de Mumilcorri. Muy bien. Entonces lo que hay que traer son las hamaquitas. No, yo tengo hamacas. Es que en este momento como estaba yo... No, como estaba yo... Ah, pero ahí están los tronquitos si para los sentar. Si quiere le tomo el otro cementerio, que lo puede ahorita lo... Ahí correcto. Tenemos chicha de maíz. Bien, porque estoy viendo una manguerita no, ahí. No, la manguera viene y llena al pozo. Oh, ok. Bueno, mire, aquí tenemos un cultivo de berenjena. Esto es todo en aromática y medicinal. Esta albahaca morada. Esta es acetaminofén. Este es el cidrón. ¿Este es acetaminofén? Este es acetaminofén, sí. Eso es berenjena, porque también la hortaliza y esa línea es de ají. ¿Y girasol? Sí, tenemos, no, entonces que eso es un control biológico, ¿no? Ok. Las abejas y las mariposas llegan a la flor. ¿Y polinizan? Y polinizan y además se comen los bichos que atacan a la planta directamente. Entonces es un control biológico. Ah. Lo mismo ve las flores de aquel lado. Y también lo hacemos con plantas fétidas como el orégano, ve esa línea de orégano, para que también el olor saque a las plagas. Lo repele. Perfecto. El recorrido del museo también incluye el conocimiento de plantas medicinales ancestrales y sus importantes propiedades curativas, así como los cultivos de berenjena, guayaba agria y otros diferentes cultivos del pancoger, que eran propios de esta cultura zenú. Este es un modelo semejante al que utilizaban nuestros antepasados, sobre todo lo que se encontró en Mumil. Es un cementerio donde cada metro, metro y medio se encontraba una urna funeraria, o sea, una vasija grande donde enterraban los parientes a sus familiares. Y hay una insignia ahí de que esa es una de las formas como ellos, a muchos de ellos se enterraban. Cuando los españoles los atacaban. O sea, así de pie, así sentadito. Sí, claro, sentadito. En posición fetal, más claro, bien. Claro, porque claro. Y este es el Cerro Muán, la gráfica del Cerro Muán. Del otro lado. Ah, sí. Cerro pequeño, cerro grande y el Cerro Muán. Cerro Muán. Es una réplica. Sí, es una réplica. ¿Dónde encontramos el Cerro Muán verdadero? Bueno, lo encontramos aquí a 500 metros, más o menos. Del casco urbano, cerca a la Ciénaga, está compuesto por el Cerro Pequeño, o Cerro Grande y la Punta de Muán. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cerro Pequeño? Cerro Grande. Y la Punta. Vea pues. Es importante destacar la tenacidad de las personas del pueblo de Mumil que están cristalizando este hermoso proyecto, liderados por el maestro Johnny Llorente, quienes se han forjado este sueño de rescatar la cultura zenú, el arte precolombino en sus figuras de barro y en cerámica, en este sitio preciso y único para desarrollar este proyecto. En el futuro, tienen pensado desarrollar una infraestructura que permita la protección de las diferentes artesanías,
y productos. El seguir cultivando esas plantas ancestrales que permitieron en algún momento curar una herida y aliviar un dolor y quitar los diferentes males. Es también importante destacar que no cuentan con el apoyo del Estado ni de los entes de la cultura territorial, que es una iniciativa propia y original que están levantando con recursos propios. El maestro Johnny le ha tocado dormir en este sitio a pesar de los mosquitos, la noche y la incomodidad, pero afirma que está luchando por sus sueños, que cada vez está cristalizando. Y tiene un propósito de fomento de la cultura Zenú, por tanto, también comercializan sus productos aquí mostrados, lo que les sirve para el mantenimiento y el funcionamiento del museo. Este proyecto, que bien vale la pena visitar, para pasar un rato agradable y conocer nuestro arte ancestral, y está aquí, en Momil, Córdoba.